El testigo escapó de nuestro alcance. Los intentos de seguirlo. Fracasaron. Pero hay esperanzas. En Neptuno aprendimos que la clave para derrotar al testigo ya se oculta en Titán. Ahora sabemos por qué la flota del testigo fue ahí cuando llegó. La subcomandante Sloan mantuvo el frente en Titán tanto como pudo, hasta que el testigo invadió. Luego, perdimos el contacto. Pero ahora, cuando más lo necesitamos, Titán regresó. Y cuando lo hizo, nos encontramos con algo que jamás podríamos haber previsto. A los guardianes que oigan esto, habla la subcomandante Sloan y solicito apoyo de emergencia. Esta es una operación de rescate de prioridad 1. Recibimos una señal de auxilio en un canal seguro de la vanguardia. El objetivo de la extracción es la subcomandante Sloan. La vieron por última vez en Titán antes de que desapareciera cuando llegaron las pirámides. Nuestro trabajo es triangular de dónde proviene la señal de auxilio, encontrar a la subcomandante y sacarla de ahí. Sé lo que estarán pensando, pero Sloan es una de las soldados más tenaces y resistentes que he conocido. Si alguien puede haber sobrevivido a esto, es ella. La guardiana aterrizó. Estoy en la zona de aterrizaje antigua. No hay señales de Sloan ni de actividad enemiga. Equipo de extracción. Estado. Comandante, estoy en el ancla de las mareas, no muy lejos de tu posición. El sitio está abandonado y silencioso. La señal de auxilio es débil. Centro de arqueología del Nuevo Pacífico. No hay rastro de la colmena. La señal aquí también es débil. Guardiana, necesito que cruces la plataforma para alinear la antena de comunicaciones y triangular la posición de Sloan. Deja las comunicaciones abiertas. No sabemos qué pasó aquí. ¿Poseídos? Hay muchos poseídos atacando mi posición. Los tengo encima también. 10 ataques de poseídos en la arqueología del Nuevo Pacífico. Las bestias de guerra de hierro atacan también. Thank you.
equipo de extracción, ¿estado? Todo despejado, comandante. Bajas mínimas. Ancla de las mareas segura. Poseídos rechazados. Guardiana, ve a la matriz. Esa es la errante. ¡Ey, equipo! Escuché que había una fiesta y pasé a ver a qué se debía tanto, pero tanto alboroto. Esta es una misión de rescate de la subcomandante Sloan. Salte de la línea. ¡Genial! Ella me debe un trago. ¿Un trago? ¿Yo por qué mentiría? Acercan más poseídos. Nos replegamos al solar de arqueología. Soy la montaña en la que las espadas se rompen. Afila tu filo contra mí. No.
veneno en tu garganta. Soy el último aliento en tu boca. No puedes escapar de mí. Más poseídos vienen desde el flujo de metano. Defenderé mi posición. Thank you.
voz que oímos era Shibu Arad. Solo la había escuchado en registros de audio de la caída del mundo natal de los Cabal. Es inconfundible. Debe estar cerca. Hay que tener cuidado. Su influencia nunca ha sido así de fuerte. Debemos encontrar a Sloane y sacarla de aquí ahora mismo. Estás casi en la matriz. ¡Muévete! ¡Vamos! Las consolas aquí en Mirador de la Sirena indican que le falta energía a la matriz. Guardiana, debes encontrar cómo redirigir la energía y luego alinear los receptores de la matriz. ¡Excelente trabajo! Los sistemas se están activando. Tengo la posición de Sloane como... ¿un kilómetro hacia abajo? Está en el océano. Es de metano y aplastante. Nada puede sobrevivir ahí. Yo no estaría tan seguro. Guardiana, los esquemas de la plataforma muestran un conducto de mantenimiento cerca de tu posición. Sigue la señal hacia abajo y encuentra a la subcomandante. Me uniré a ti en breve. Llegué al sitio de inmersión. Bajaré hasta ti. No puedo permitirlo, jefe.
¿Sabes bajo cuánta presión están? Tienen que salir de ahí. No volveré a dejar a nadie atrás. Y no estoy diciendo que lo hagamos. Bueno, basta. Los sacaré a ti y a tu espectro antes de que terminen aplastados. Esta es la errante. Yo estoy en ingeniería para asegurarme de que nada explote. Zavala tiene buenas intenciones, pero es un viejo testarudo con todas las letras. No se puede forzar nada en esta luna. El colapso destrozó el lugar. La gravedad es extraña en las profundidades. Hay burbujas de aire, partes seguras por las cuales puedes ir sin peligro, y otras que te aplastarán como a un bicho. Pero creo que tengo algo que podría ayudarnos. Titán no es mi primera aventura acuática. Vamos, pruébate este prototipo. Debería protegerte de la presión. Bueno, al menos en parte. Ahora sal de aquí. Yo hablaré con el jefe por ti. Guardiana, estás casi en la fuente de la señal de auxilio. Tengo uno de los dispositivos del vagabundo. Me uniré a ti en un momento. ¿Sloan? Aquí, comandante. Estás viva. La misión era sobrevivir. Y yo siempre completo las misiones. Con razón nos llamaste, hermana. Volvamos a casa. No lo entiendes. La llamada de auxilio no era para mí. Era por ella. Una aliada. Su nombre es Asa. ¿Te puedes comunicar con eso? Es complicado, señor. Percibo impresiones, emociones, ideas. Conoce a nuestro verdadero enemigo. El testigo también fue tras su especie.
Los conceptos son algo más difíciles. Aún más, desde esto. ¿Y todavía eres tú? Completamente. Mi luz mantiene a la corrupción a raya. Pero escucho voces que susurran. Exigen cosas. Es como oír la radio del enemigo. Si pudiera reforzar mi conexión con Asa, creo que mejoraría mi habilidad de comunicarme a través del ruido. Tengo ciertas ideas. Esbozaré los detalles y volveré pronto. Sloan. Estoy bien, señor. Y creo que desde hace tiempo necesito un informe. Si quieres. Nos reuniremos en el cel.
Me alegra trabajar de nuevo con la vanguardia. Trabajar a su lado es un honor. Los poseídos no tardaron en llegar luego de que perdimos Titán. Cambié de plan. Huí, esquivé y fui de un punto de extracción a otro. Sobrevivir un día más. Esa era la misión. Absorbí parte de la contaminación poseída para infiltrar sus comunicaciones. Si es que son tal cosa. Mi vínculo con Asa también resultó ser algo crucial. Le debo la vida. Ahora que recuperamos Titán, la misión cambió. Necesitamos más información del enemigo. El testigo. El vagabundo dice que sabe cómo ayudar a Asa a compartir esos datos. Su mensaje puede llegar si se amplifica la señal. Si él está en lo cierto, vas a tener que preparar tu equipo de buceo. Por suerte me apoderé de un par casi nuevo de subnautas. Hola, heroína. Mientras te dabas una zambullida en el metano, detecté algo en el suelo marino y no se originó en Titán. Lo he visto antes. En el Glycon, en el Leviatán, también en mi propia nave. Un organismo cuyo propósito es formar conexiones psíquicas. Parece que crece en lo profundo como un coral. Creo que podemos recolectarlo y usarlo para intensificar el vínculo de Sloan con la criatura. Puedo modificar mi equipo de Gambito para sacar la sustancia y utilizar su poder. Pero para eso necesito piezas de la Edad de Oro. Resulta que la arqueología está llena de tecnología de la Edad de Oro por rescatar. Ayúdame a recolectarla y te arreglo el depósito. Así que solo tienes que... sumergirte en lo profundo.
Estamos juntos en esto. Es hora de reactivar la arcología. Nuestras operaciones de recuperación atrajeron fuerzas enemigas al fondo del mar. Es su turno, guardianes. Thank you.
dice el dicho? ¿La unión hace la fuerza? No lo sé. Nos habría servido un poco más de fuerza. No te vi haciendo fuerza. ¡Hey! ¿Tú no haces el trabajo táctico? Pues el mío es igual. La logística. Logística. Y puede que justo estuviera en el almuerzo. Los sensores indican contacto enemigo en la plataforma. Ve a eliminarlos. Tiene que ser una broma.
Parece que nuestros visitantes nos dejaron unas sorpresitas. Necesito que lo despejes todo, pero con cuidado. Se fueron los transmisores de energía de respaldo. ¿Echarías una mano allá abajo? De lo contrario, estamos acabados. Que alguien cuide todo esto. Quédate ahí y destroza a todo el que intente ponerle una mano a nuestro botín.
amenazas de las profundidades inconcebibles y de las abominaciones espeluznantes. En fin, teletransporte encendido. Tenemos a un tipo. Golpe en el trasero por el viejo vagabundo. Oye, jefe. ¿Es verdad que encontraste una armadura de potencia hace poco? ¿Crees que podrías encontrar otra? La recuerdo. Era tecnología muy avanzada de la Edad de Oro. Oh, se fusionó conmigo. Mejoró mi fuerza, velocidad, agilidad, resistencia. Hasta que se quedó sin energía. Tuve que arrancármela para poder seguir adelante. Me desgarró los órganos. Fue muy asqueroso. Mi espectro casi pierde la cabeza recomponiéndome. Creo que tenía uno que otro problema de diseño. ¿Todavía quieres conseguir una? ¿Sabes? Creo que estoy bien.